di cuenta la falsedad que era y dije, nunca más con el Miss Perú, ahí lo dejé. No, no, me apagaron totalmente ese sueño. Rosángela Espinosa se presentó el último viernes en el programa En Boca de Todos, donde lloró al recordar su paso por el certamen Miss Perú 2012, tildándolo como una falsedad. Me di cuenta la falsedad que era y dije, nunca más con el Miss Perú, ahí lo dejé. ¿Tú no la conocías? No, pero me acabo de sacar dos uñas ahorita bailando en el mismo. Pero no, todavía no. No tuviste una buena experiencia, no, cuando participaste, no, nada, no la pasaste para bien. Nada, para nada. Angela Espinosa, 22 años, Ica. Mis bonitos, acabo de subir un video nuevo, nuevo, nuevo. La combatiente lloró en vivo al recordar que ese había sido su sueño desde pequeña, pero se frustró cuando ingresó al certamen. Siempre desde chiquita me moría por concursar en el Miss Perú, hice todo lo posible cuando vi en la televisión que estaban haciendo un casting, me preparé, fui y pasé la entrevista, hasta que me di cuenta la falsedad que era y dije nunca más con el Miss Perú, me apagaron ese sueño, afirmó la popular chica selfie. Me moría por concursar en el Miss Perú, de verdad. Hice todo lo posible, sí. Me... Chico, dime, ¿esta qué dice a mí? ¿Es una raza, pero muchacho, cómo están? Hola, sí, es... no, 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 no. La modelo afirmó que ella no es muy alta, por lo que sentía que la mandaban atrás. No tengo un bonito recuerdo del Miss Perú, pero sí me quedo con esa satisfacción de haber concursado, agregó Rosángela Espinosa. Rosángela Espinosa representó a Ica en esta edición 2012, pero no logró posicionarse entre las favoritas. Rosángela Espinosa, 22 años, Ica. Melissa Paredes ganó el certamen, pero tuvo que renunciar debido a una ola de ataques contra ella. Melissa Paredes renuncia a su corona. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.